Sean bienvenidos a esta inauguración oficial de la 19ª Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol, que tiene su epicentro en Estepona, 19 años apostando por un cine de calidad, por proyecciones, espectáculos, actividades que se van a venir desarrollando a partir de esta noche a lo largo de toda una semana. ¡Muchísimo aplauso! ¡Salva Reina! Así que este año, el Premio Spam 2018 es para la figura de Pepón Nieto. Pedimos, por favor, tener la presencia del alcalde, de José María García Urbano. Y yo creo que es una suerte saber desde muy joven qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te gusta. Y quiero aprovechar este momento y dedicar el premio a todos esos chavales que desde muy jovencitos saben lo que quieren hacer y lo que les gusta, y me gustaría que todos los padres les apoyaran y les dieran la posibilidad de hacerlo, porque al final, de una manera u otra, los sueños se cumplen y eso es el único camino para ser feliz. Así que muchas gracias. Bueno, aprovechando la presencia del alcalde de Estepona, José María García Urbano, unas palabras y así quedan inauguradas estas. Bueno, iba a decir buenas tardes 8 o 10 veces, pero seguro que con menos gracia que Salvador antes. Bueno, pues muy, muy buenas tardes. Vete por aquí. Venga, vete por aquí. Vete, vete, venga, venga. Recordarles, nos vemos el próximo sábado. Gala de clausura. Muchísimas gracias, de verdad. La película esta es una locura y nosotros hemos intentado hacerla más loca con los efectos especiales.
Vamos a entregar a continuación el premio a la mejor interpretación. Entrega el premio Francisco Javier Marín Moya, director de La Caixa, y lo recoge Sofía Lesar, por su interpretación de la película Solos, de David Moro. Sofía Lesar. Bueno, pues vamos a llamar a Sara. Sara, a Relaciones Públicas, por favor, de la Asociación de Unicornio. Pues lo va a recoger Carlos Esteban, fíjate tú. Carlos Esteban. Sí, que le falta un ri, porque es Ricardo Esteban, pero bueno. No tengo nada que ver con la película. Lo que hemos hecho nosotros ha sido editar los cómics de Solos, que es como se llama en España, y bueno, pues les haré llegar a los responsables de la película en Francia este trofeo. Muchísimas gracias a todos por dárnoslo, y a los que no conocéis la serie y os ha gustado la película, pues oye, ir a la librería de cómics, aquí en Málaga tenéis muy buenas librerías, y haceros con los títulos. Muchas gracias. Aplausos. Y lo entrega Begoña Ortiz, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Estepona, y lo recoge Quique Perdomo y Sara López por su composición para la película Apocalipsis Vudú. De Paz J. Ramos. Recoge el galardón y su nombre el director, Don Paz J. Ramos. Ya van dos premios para Apocalipsis Vudú. Hoy vamos a entregar la medalla Lumière. La medalla Lumière la entrega la Fundación Lumière, que como saben ustedes es la de Cinecito. Y este año se lo queremos entregar a uno de los patrocinadores que llevan más años trabajando con nosotros. Y me estoy refiriendo, como no, a Patrocinio Domínguez. Digo Patricio Domínguez. Patricio Domínguez, por favor. Y para hablar del premio, la medalla Lumière, está con nosotros Cinecito. No, lo siento muchísimo. Cinecito ha sido detenido en la frontera y qué pena, qué lástima. Y nos va a hablar de la medalla Lumière la maravillosa Lucía Ujeda. Con esta fundación y seguro que contigo también. Julio Peces, por favor, que es el director de esta semana de cine, ¿quieres venir? Segundo, compartir este galardón con todos vosotros, público, profesionales y autoridades, y dedicarlo a una persona muy especial que, por desgracia, hoy no está con nosotros, y es nuestro gran amigo que nos ha unido
una relación muy, muy especial, y es Alfonso Azpiri. Por ti. Muchas gracias. Sabes dibujar, más vale que no te dediques al cine. No sé quién dijo esta frase, pero estoy totalmente de acuerdo. Si alguien la dijo antes que yo, estoy de acuerdo con él, y si no, también estoy muy de acuerdo conmigo. Quien sabía mucho de dibujar, por cierto, lo acaban de mencionar, era nuestro amigo Alfonso Azpiri. Por esto, la Semana de Cine Fantástico Internacional de Estepona ha decidido crear un premio con este nombre, Alfonso Azpiri. Y el jurado ha decidido que el mejor dibujante de 2018 sea el premio para Arthur de Pen. Arthur de Pen. Y, por favor, necesitamos urgentemente la presencia de Carlos Pacheco, también gran dibujante. Carlos Pacheco, ¿es este Carlos Pacheco? ¿No? Es Arthur de Pen. Yes, Arthur de Pen, le va a entregar el premio Carlos Pacheco. ¡Carlos! Simplemente unas palabras para presentar a Arthur. Hay autores que de repente surgen en la escena de la historieta mundial. Autores que cuando uno lo ve, lo único que desea es cortarle las manos, porque tienen la gran virtud de hacer aparentemente fácil y lo obvio lo que nadie había pensado, a pesar de que detrás de todas sus páginas haya una cantidad inusitada de trabajo. Es un ilustrador, dibujante de historieta, que no es lo mismo, es director de cine con Zombilenium y hace las chicas más atractivas del mundo del cómic. Así que con ustedes, Arthur de Pen. Como no habla español, pues dice que le voy a ayudar para la traducción. Donc, alors merci beaucoup, car c'est la première fois que je reçois un prix de dessin dans un festival de cinéma. Es la primera vez, estoy muy agradecido, es la primera vez que recibe un premio en un festival de cine por sus ilustraciones. Mais ça me fait extrêmement plaisir, puisque dans les comics, dans la bande dessinée, on dit souvent que c'est du cinéma sur papier, et c'est vrai que les deux métiers se ressemblent beaucoup. Ambas profesiones, el cine y los cómics, se asemejan mucho, y se dice que los cómics son como el cine puesto en papel. Voilà, et donc je voudrais remercier en particulier deux personnes. Je voudrais remercier Julio Pérez, qui m'a invité au festival. Quería dar las gracias a dos personas, sobre todo para comenzar a Julio Pérez, que le invitó al festival. Y Ricardo Esteban, mon éditeur espagnol. Y a Ricardo Esteban, su editor español. Merci beaucoup. Muchas gracias. Entrega el premio Humberto Gassiojo del restaurante del Galicho. Ahora queremos que se solapen, que vean estas imágenes con los ojos de un espectador de principios del siglo XIX. Viajen en el tiempo, porque el arte, la creatividad, la ilusión, la fantasía de Georges Méliès les harán viajar por el espacio. Méliès hizo 520 películas en 16 años de producción, y de las cuales ahora existen 215 por ahí. Digo por ahí porque no estamos de acuerdo sobre los números de películas que quedan. Bueno, en esta noche vamos a presentar algunas películas, solamente 12, así que a usted le falta mucho de conciertos para ver toda la obra. La familia Méliès desde siempre presenta, desde el principio del cine,
con Georges Méliès el mismo, su hijo, mi tía, mi mamá, yo y mi hijo, que estamos presentando las películas desde mucho tiempo. Y tenemos la gran suerte, yo soy la mamá, de tener esta noche un pianista bastante bueno. Trabajó el jazz, trabajó también el clásico, la música francesa, la canción francesa, y es sobre todo un buen improvisador. Aquí viene Laurence Meurisset. En principio no había título a las películas porque era demasiado temprano en la historia del cine, no se hacía todavía. Así que voy a dar a ustedes los nombres de la película, cómo se llaman. También había algunos textos que Méliès escribió él mismo, pero que se transmitía en la familia. Entonces esta noche me voy a poner de narradora. Se dice bonimenteuse en francés. Y eso lo hago desde 40 años atrás, entonces es como una costumbre, pero también mis antepasados lo hicieron, mi abuelo, etcétera, etcétera. Entonces espero que van a pasar un buen momento con las películas de Georges Méliès y sus descendientes, tataranieto y bisnieta. Entrega don Patricio Domínguez, patrocinador del evento, y el trofeo del festival, doña Luisa López, concejala de Educación del Ayuntamiento de Estepona, a el corto Epidemia, de Alejandro Portal. Recoge el galardón de su nombre, Alberto Mena Lirio, tesorero de la Asociación Unicornio. Por su fotografía en la película Solos, de David Mogó. Gracias a toda la organización por el trabajo que llevan realizando durante 19 años y que sigan así. Muchas gracias.
otro premio para el premio especial de jurado para la obra de Georges Méliès. Recogen el galardón Marie-Hélène Lorisson y Laurence Lorisson. Estoy hablando del director
Carlos Gil, que recibe hoy el premio de honor. Vengan al cine, vengan a Estepona y espero que lo hayan pasado muy bien en esta gala.